Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en nuestra misión de unificar un poquito nuestro imperio y de tenerlo un poquito más manejable. Ya habíamos puesto aquí en Escania, ya hemos puesto aquí la capital debido al desarrollo que tiene y estábamos intentando sobre todo encontrarse el secreto de Selandia, que ya, si mal no recuerdo, ya nos pertenece a nosotros. Entonces, todos los secretos que le vayamos a buscar a esta bruja, ¿no? Por así decirlo, ¿no? bruja literal, ¿vale? Pues bueno, pues digamos que va a ser lo que nos va a dar Selandia, como también como otro de los condados que queremos controlar, ¿vale? Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar poco a poco. A ver qué tenemos por aquí. Puedo crear el ducado de Visby, que sería este, el de Gotland. Tarea finalizada. Que es la de encontrar secretos que no he encontrado. Ha encontrado secretos sobre esta tipeja que es. La de hija de la chica. Precisamente de la que le queremos hacer de Bitix. Le podemos hacer chantaje, tío. No lo sé. Merece la pena. Amante. Hombre, pues depende de quién sea el amante, ¿no? A ver. Venga, va, vamos a hacer el chantaje. Tenemos un anzuelo fuerte. Y podremos encarcelarla. Encarcel. Es un acto de tiranía, pero es que no entiendo por qué es un acto de tiranía cuando realmente. Ah, bueno, va, espérate. Exponer el secreto. Yo pierdo estrés, coño, de puta madre, ¿no? Y entonces ahora, que si la encarcelamos, pues no pasa nada. Simplemente que. Bueno, dice que es posible que no salga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no sale bien. A ver. Si no sale bien, ¿qué es lo que pasa? Sí, efectivamente, si lo acepta, pues entonces la encarcelamos, ¿no? Se supone. Y luego, si la rechaza, entonces deja la corte de la condesa Victis. Vale. Mira, ambas cosas nos vienen muy bien, ¿sabes? Esto lo vamos a hacer así. Pese a nuestro intento, mi agente, donde. No estoy seguro, sigue adelante. Vamos a seguir aquí haciendo daño aquí a la tía esta. A la tipeja. A la bruja. Vale. No pasa nada. Esforzándose y luchando. La última. Vale, que esto es una poesía, vale. Pues 85 y podemos nada. No lo aseguramos. ¿Para qué vamos a? Bueno, no sé si te dan experiencia. Cada vez que eliges el de los tantos por ciento, a lo mejor también te puede dar experiencia. A lo mejor puede que a lo mejor tampoco hubiera estado tan mal haberlo hecho, ¿eh? De hecho, aquí tenemos otra posibilidad. Dice, pero está 50 y 50. No, pero no pone nada de ganar experiencia, así que no. Pues sí, ala. Qué bien me llevo yo con todo el mundo, qué bien, hombre. Vamos a ver si nos podemos llevar mejor, ¿eh? Vamos a llevarnos mejor, ala. No estaré disponible en 5 años, ya lo sé, pero bueno, tampoco pierdo nada, ¿no? No sé, y mucha. A ver, claro, el festín, este es el festín. Y muchas veces en los festines suelen salir mucha mierda, Suele salir mucha mierda. Muchos anzuelos se convierten luego en chantaje y demás. Bienvenidos, amigos. A ver, tenemos prestigio y tenemos dinero. Espérate, vamos a ver si podemos seguir haciendo cosillas, ¿no? De construcciones. Es que no sé si ya podía seguir construyendo, ¿vale? ¿Ve? Esto es a lo que yo me refiero, ¿vale? La mirada suplicante que recibo de mi hermana adquiere
un tono desesperado. Un grupo de invitados se acerca al rincón donde se ha escondido. Toda la verdad, los muros le impiden escapar. ¿Qué hubiera pasado que Gran Cacica se comportara así? Vale, dice que gana 15 de opinión y ganamos ahí un poco de un anzuelo. No, venga, va. Ah, bueno, esto sería para el resto. Gana una opinión. Ah, vale. Todo invitado gana más 10. No, pero es mi hermanastra. Vamos a llevarnos bien con ella. Vamos a seleccionarla, que vamos a ganar un pequeño anzuelo. Es que no sé si queda esta. Que no sé. Es que esta no tiene nada. No es nadie. Don nadie. Que la ponían como de princesa, pero no es nada, ¿sabes? A ver, esta es la que nos interesa a nosotros. Cuando traen plato tras plato al gran salón, un olor inconfundible me llega y sonrío. Lamentablemente creo que se me olvidó comentar al cocinero que mi invulnerable vasalla Condesa Bigdis... Ah, no, pero esta no me interesa, ¿no? Sí, esta es la bruja, ¿no? Esta, sí. Condesa Bigdis... Es muy sensible al sabor de la almendra, ¿vale? Os doy la bienvenida, va. ¿Se convierte en mi rival? No, pero puedo ganar. ¡Ah! Ya está. Genial. Vale, a ver, no, bueno, vale, que tenemos. Tenemos un anzuelo, ¿no? No tenemos algo por lo cual detenerla, ¿vale? Que lo que tenemos que buscar. Ah, no, sí. Parece que sí, la podemos detener porque es un criminal conocido. Si es un criminal conocido, espérate, entonces. Revocar título, claro, revocar título, Selandia. 46%. Bueno, esto nos interesa, ¿vale? Aunque no. Ah, bueno, pero espérate, esto es un acto de tiranía, lo que hará que tus súbditos empeoren. No entiendo por qué tiene que ser un acto de tiranía cuando realmente es un delincuente conocido. No lo entiendo, a ver. Encarcelar, vamos a ver. Es que no lo entiendo. Si realmente es una delincuente. Vale. Ya, vale. Es que lo pone aquí, vale. Pues es que el único crimen que tiene es el de brujo, ¿vale? Y entonces los castigos posibles son o encarcelarlo o ejecutarla, ¿vale? Pero es que encarcelado ya ha sido encarcelada, por lo cual ya no podemos... Vale. Es por eso, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a revocarle el título sin más. Nos vamos a llevar peor con las personas. Vamos a utilizar el anzuelo para que salga. Y si no, vamos a tener una batalla, ¿vale? Que me daría lo mismo, así que venga, vamos. Vamos a revocarle el título. Que me da lo mismo. Si tenemos que meternos en guerra, nos metemos en guerra, pero por lo menos ese título es que me interesa, ¿vale? Dice, llamada a la guerra, por supuesto. No, espérate, este no es de la guerra a guerra. 3.000 y 1.000. Y tú tienes 4.000. Pues estás jodido. Está ahí, pero bueno, pero sí. ¿Dónde estás tú? A ver. Up. Pero... Ah, sí. Vale, que son los de por aquí. Bueno, poco... ¡Ay! ¿La acepto? ¿No? ¿La acepto sí o no? Sí, la acepto, sí. ¿Por qué no? Y vamos a ver si esta también me declarará la guerra. A ver si sí o si no. Vale, sí. Dice que sí. Vamos a pararle un segundo. Debido a la guerra entre vosotros es imposible influenciar. Vale, perfecto. No pasa nada. Tenemos aquí a una persona que tiene muchísima administración. Esto que de mejorar el condado, esto lo está haciendo más bien mal, ¿verdad que sí? Que ya se le había pasado. Vamos a mejorar este de aquí. Van a ser 9 meses, van a tardar muy poco. La religión y la cultura, bien. Mi mujer, bien. Mis soldados, ¿dónde están? Mis soldados. A ver, hemos creado una batalla. Y tiene aliados, ¿eh? Ojo, tiene bastantes aliados. Tiene... ¿Qué pasa aquí, tío? No me lo puedo creer yo esto. La mitad. Pero bueno, pero vamos a ver. Mi imperio dividido por esta zorra.
Mi imperio dividido por esta zorra, de verdad, tío. No me lo creo. Ostras, macho, pues se han puesto muy fuertes, ¿eh? Ostras, tú, tío, se han puesto interesantes, ¿eh? Es que es una rebelión entre vasallos, ¿no? Uf, tío, pues. Esto no sé yo hasta qué punto me hubiese interesado, ¿eh? No sabía yo que esto se iba a formar de esta manera, ¿eh? No sabía yo que esto se iba a formar de esta manera. De hecho, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pensar un poquito con cabeza. Si yo le declaro la guerra a esta buena señora y tiene de aliados a este y a este. Es que tiene cinco aliados, tío. Es que en teoría tampoco tendrían que ser tantos, ¿no? Que no sé de dónde salen tantísimos, tío. Son 5.000, 8.000. Vale, sí. Sí puede ser. Sí da la suma, sí. Pues bueno, entonces vamos a ver. Vamos a coger esto. Vamos a coger. Que yo no sé ni dónde lo tengo, pero esto va a ser una guerra fea, ¿eh? Esto pinta a ser una guerra fea, fea, fea. Fea, fea. Vamos a reclutar aquí a todos nuestros soldados. Y vamos a aprovechar el momento en el que están ahora mismo más desperdigados para vencerlo. Porque si los vamos derrotando poco, ahora que están ahí un poco desperdigados, a lo mejor soy capaz de bajarles el número de 14.000 a por lo menos 10.000 o 9.000, ¿vale? Hasta la próxima. Sí, que me va a hacer falta a mí dinero. Me va a hacer falta dinero y prestigio, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Vamos a ver, tú. Muévete por aquí. Intenta alcanzar a estos, tío. A ver si podemos. Y estos que se unan. Sí, estos se pueden unir perfectamente. Porque nosotros vamos a coger estos dos unidos. Los vamos a llevar por aquí. Que son. No, 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 me faltan más, ¿eh? Me faltan más. Es que este cerdo ya ha huido, ¿eh? Este cerdo ya ha huido por aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a bajarles por lo menos estos 4.000. Estos 4.000 que hay aquí, vamos a bajárselos, ¿no? Con las menores pérdidas posibles, a ser posible, ¿no? No, 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 se escapan, se quieren escapar, ¿eh? Se quieren escapar, ¿eh? Se quieren escapar, tío. ¿Cómo lo podemos hacer para que no se escapen? Es que no, no llegamos, tío, no llegamos. No, y es que ya se van a meter en el agua. Pues nos quedamos aquí, en todo caso. Vamos a quedarnos aquí. Total, esto es lo que realmente interesa. Y a vosotros, ¿no? Nos quedamos aquí. Vamos a hacerles daño donde, pues si no se quieren, si se quieren ir, pues que se vayan, pero. Un secreto revelado. Una verdad. Vergonzosa ha salido a mi vasalla, duquesa Beatriz. Ha mantenido una aventura estar con. Vale. A mí no me metáis. ¿Vale? A mí no me metáis en vuestros rollos, tío. A ver si salen. Sí. A ver, vente para acá. Es que van a atacarte por la espalda, espérate. Es que son muy listos ellos, ¿eh? A ver, espérate, espérate. Si hay algo, lo encontraremos. Vale, no, 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 no. Iros por aquí. Quieren atacar la capital, creo.
Quieren atacar la capital, cosa que nos va a venir muy bien, ¿eh? Ojo. Que se entretengan ahí. Sí. No han venido de muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Debemos tener. Tenemos de tener a quien esté maquinando esto. Ah, bueno, es que tampoco me interesa a mí eso mucho. Vamos, por favor. Aquí vamos a reunir aquí un capital importante de personas. Estos 2.000 están muy bien aquí puestos, tío. A ver. Soy 8.000. Reunidos todos bajo un mismo estandarte y veniros aquí. Sí, me gusta. Me gusta. Me gusta. Mira cómo vienen, ¿eh? Vienen, vienen. Pero bueno, por esta batalla ganada está. Esta batalla ganada está. ¿Y esto cómo seguimos por aquí? Que ya no veo nada, tío. Vale, vámonos a la capital. Espérate, que a lo mejor la jugada no sale muy bien, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ir directamente aquí, a esto, no. Está ahí la batalla, no está muy clara, ¿eh? No está muy clara, no nos vamos a. O voy a dividir en dos. Un ejército se va a venir aquí. Porque creo que los límites sí están ahí bien. Y aquí está perfecto, vale, bien, vale. Vamos a coger aquí fuerzas. Vamos a coger fuerza. Estos de aquí van a ser una buena pieza ahora, ¿eh? Vamos, por favor, termina ya. Por favor, te lo suplico, ¿eh? La mayoría de edad. Vale, perfecto. De Antonia. Qué feo nombre, ¿eh? Le puse. Vale, perfecto. Entonces, vente para acá corriendo, echando mixtos. Tú también, en cuanto termines 325, pues vamos a ir para allá echando mixtos también. ¡Ah! Bien, 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 bien. Ha sido fácil al final. Uf, pues podría haber sido una guerra bastante interesante de hacerla, ¿eh? Cautivo importante capturado, ¿vale? Llamada de la guerra también esta. ¿Este quién es? ¿Qué dice? Hombre. Mira, lo acepto, pero que no te pienses tú que yo voy a e imponer la exigencia. ¿Vale? Y ya esto ya lo tenemos ya solventado. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver, vamos a quitar por aquí cositas que no. Vale. Esta primera batalla ya está ganada, ¿vale? Entonces, tenemos nosotros. Espérate, ojo, cuidado. Que es que no lo hemos ganado, ¿eh? Y es que yo ahora, si yo quiero revocar el título. Pero, ¿por qué? Pero espérate, a ver, revocar. Vale, esto ya es mío. Tenemos límite de población, que eso ya lo sabíamos. Perfecto, pero ya por lo menos aquí esto ya lo ya podemos ir construyendo, ¿vale? Eso me interesa mucho. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos otra vez aquí. Aquí no podemos hacer nada, aquí tampoco podemos hacer nada, aquí tampoco podemos hacer nada. Nos vamos a la capital. Y aquí sí que podríamos hacer algo. O no, 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 porque nos faltan cosillas, vale. Nada, aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada. Y aquí no se puede hacer nada. Que por eso estoy aquí atrancado. Pero ya, con esto de aquí, ya. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dice edificio. Pero se activará el mes que viene, vale. Vale. Entonces vamos a dejar que fluyan las cosas un poquito. Y como tenemos otra batalla, tenemos otras dos batallas. Dice derechos del cacique Coributas. Coributas.
¿Que este quién es? A ver, Coributas, ¿quién es? Que en verdad esto me da lo mismo, ¿sabes? Que lo pierda, que lo gane, me da lo mismo. Se supone que nosotros estamos defendiendo a este hombre de aquí y tenemos que ir contra sus enemigos, que son estos tres, ¿no? Por así decirlo, si no hay más. Vamos a enviar aquí a la gente. ¿Vosotros? Uy, la Virgen, tío. Que también tenemos esta batalla. Que qué es lo que... ¿Por qué es lo que pelea? A ver, cuéntame. Está defendiéndose contra... ¿Quiénes? Contra estos. ¿Dónde está? Joder, ¿me has venido aquí, tío? Es decir, ¿está intentando atacar a estos? No, está defendiendo... Sí, bueno, nos estamos defendiendo. ¿Y estás tú aquí a dar por culo, tío? ¿En mis territorios? Eso es lo que yo no quiero, tío. Yo no entiendo esto. Aventureros vikingos, tío. Tío, te podrían dar un poquillo por culo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Es que a mí los que me interesan no son estos, en verdad, tío. Pero bueno, ya está. Si he puesto, lo he puesto. Porque simplemente porque está más cerca, vaya tú a pensarte. Un secreto revelado. Ha salido mi vasallo, ha fornicado con su amante, vale. A mí no me salpiquéis. Espérate, a ver, muchas veces todas estas cosillas, espérate. Vale. Erudito. A ver, ya tengo lo del cuerpo, ya tengo lo de sabio. Y ahora ya vamos a hacer... Clérigo, ¿vale? Vamos a ser teólogos. Vale. A ver. Es que tengo 12 prisioneros, tío. Tengo a este. Al Jarlón de Scania. Que este ya no me interesa, ¿no? Este, ¿por qué está aquí encerrado, tío? Pobre tío. Y no puede pagarse él su propio... Pero a ver, y este buen señor todavía le queda algo. Ah, bueno, claro que le queda, espérate. Claro que le queda, una cosa que me quiero hacer yo con él, claro. Claro, espérate. Revocar título, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, que no puedo. ¿Por qué no puedo? Bueno, dice que aceptará. Sí. Dice que me le voy a caer muy mal. Lo sé, ¿eh? Pero es que ya voy a ganar esto también. Sí. Ha venido muy bien que te pillen, guarro de mierda. Ahora esto es mío, tío. Esto es mío. Ya lo único que me falta es... Harlan. Tío, pues a encontrar secretos aquí, ¿eh? Vamos a ver. No, estaba bien. A ver, encontrar secretos de aquí, de la chica esta. Harlan, tío. Harlan es lo último ya que me queda. Oh, qué bien me ha venido este regalito, tío. Me ha venido de lujo. Bueno, esto es muy chiquitín. Es que no tiene nada. Es una isla chiquitísima. Pero bueno, pero ahí está. Que es mía, me pertenece, tío. Y aparte que le estábamos subiendo también... el control también lo estábamos subiendo. De hecho, el control a lo mejor hasta ya sin querer, no, seguro. Ay, Zelandia está mal. Y estos 4 años, nada, Zelandia. Ya, no, qué mal, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Vamos a seguir la batalla. Ahí está. Lo malo es eso, que es que vamos a entrar ahí desperdicadillos, tío, muy mal. Vamos a entrar ahí demasiado desperdicado. Demasiado desperdicado, no me gusta esto, ¿eh? Mira, meteros, por favor.
Control aumentado, no sé dónde. En Zelandia, perfecto, tío, perfecto. Perfecto, perfectísimo. Vale, ¿y ahora qué? Ahora son los defensores que son. Mira, ya por vosotros ya ni os preocupamos, ¿no? No, 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 ya dejadlo, tío. ¿O no? Sí. Vámonos a lo que viene siendo al siguiente problema que tenemos, que sería aquí, ¿no? Vamos a irnos a esta capital. Y una vez que lleguemos ya, tú lo mismo. Aquí, al Calapuerco. Vamos a pararlo un segundo. Tenemos esto y esto fuera. Poseo demasiados ducados. Ojo, cuidado. No pasa nada. Vamos a empezar a regalar cosas. Vamos a empezar a regalar cosas. Es que hemos obtenido, pues hombre, también hemos obtenido el cacicazo de Escania, que eso era también una de las cosas que a nosotros nos interesaba. No, no, estos son reinos. Así que estoy lleno de títulos, tío. Espérate, a ver. El Jarlón de Escania ya lo tenemos para nosotros, tío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, Blinky, no, vale, no, este es el último. Selandia es el otro que nos interesa. A ver, y en todo caso, ya a partir de aquí que tenemos este y estos dos, el de Selandia y el de Escania, son los que no, a nosotros nos interesa. Y luego este, por ejemplo, ¿dónde está? Está ahí perdido, ¿no? Para. Este se lo damos a alguien. A este se lo vamos a dar a este. Conceder títulos. Era este, ¿no? Sí, ahora, concedido. Porque me caes bien. Vale, este bien. Entonces, ya se supone que ya. ¿Puedo crear? Sí. ¿Puedo tomar una concubina? Pues vamos a tomarla. Mi prisionera. Sí. Tampoco es que me haga mucha ilusión eso, ¿sabes? ¿Puedo pedir rescate? Ahora lo hago. ¿Puedo nombrar un tutor para Ramona? Pues puedo hacerlo. Rusa, nórdica, esta. Bah, bueno, por ponerte a alguien, ¿sabes? Pero que no es nada bueno tampoco. No es nada bueno. ¿Puedes transferir el conde? No. Ahora mismo no me interesa transferir a nadie. No por si es, no pone nada de Hallam, ¿no? Pero ahora mismo no quiero. Edificios desactivados. Esto sí que es nuevo, tío. Ah, bueno, esto, pero si dicen, pero se activará el mes que viene. Vale, eso no es mi problema ahora mismo. Vasallo poderoso. Se pueden casar, vale. Está en línea de sucesión de títulos, vale. Se puede encarcelar a criminales. Pues hombre, pues si fuese alguna de las que me interesa, pues ojalá. Venga, vamos a verlo poco a poco. No dice nada de que tengo. Bueno, que tengo aquí lo de las posesiones, ¿vale? Entonces vamos a ver las posesiones que yo tengo de aquí. ¡Pum! Y tengo. Que este no lo puedo dar. Este tampoco lo puedo dar. Este tampoco lo puedo dar. Torné. ¿Dónde está Torné? Ah, bueno, no tenía yo por aquí unos. Estos. A ver, espérate. Estos son míos, pero luego estos de aquí. Esto es un ducado, vale. Sí. Te vamos a conceder a ti títulos. Uno. Que está un poco lejos, ¿no? Venga, va. A ti concedida. Y así tampoco pasa nada. ¿Y estos son muy poderosos? No, pero este no tanto. Vale, perfecto. Entonces a este le vamos a conceder este de aquí. Y ya me quedaría perfecto. Me quedaría 6 de 6. Ya no tengo penalizaciones. Y lo más importante es que yo ya estoy controlando todo esto de aquí. Muy bien. Ya estoy controlando esto de aquí. Luego, obviamente, también.
Esto es de esta. No sabemos de quién es, ¿no? A ver, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué nos interesa más? Esto es una mierda. Esta, Flynn me parece que tiene 3. Tiene 3. Esta tiene 3. Y es que este solamente tiene 1 y 2. 1 y 2. No, Flynn. Nos vamos a quedar con Flynn. ¿De quién es Flynn? Su señor es... Tacatá. Vale. Tacatá. Y a ti... Te puedo... Retraer un vasallo... A este... Te lo puedo retraer... Dice que nos vamos a llevar peor. Y que vamos a ganar, voy a ganar tiranía. Pero es que por tres, tío. Retraer vasallo, tío. Ahora, vamos a dejarlo un poco. Vamos a dejarlo un poco. Victoria, que eso era lo que nosotros queríamos. Y vamos a ir a por la segunda victoria. Sigue, sigue. Sigue intentando buscar algo. Que si no, a lo mejor le buscamos secreto a ella. Es que, tío, esto es una pérdida de tiempo, tío. Esta tía es una muy buena... Una mujer ejemplar, tío. No le encuentro ningún tipo de secreto, tío. Muy mal. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno. Es que me interesa tantísimo Haaland, tío. Me interesa tantísimo. Es que prefiero tener Haaland antes que Flynn... O esta que nos ha salido de rebote, tío. Pero es que lo otro, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Vale, esto ya se puede construir. Y aquí ya también se puede construir, vale, perfecto. Bueno, se puede construir. Tarea finalizada, convertir la fe. Vale, perfecto, entonces este por aquí, ping. ¿Y esto qué ha pasado aquí? ¿Fes? Un kununku. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Encima. Anda ya. Y vete a cuesta, hombre. Un cojón. Vamos a ver, estamos aquí, ¿no? Vale, perfecto. Ahora vamos a coger a todos estos. Los vamos a unificar bajo un mismo estandarte, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? Y lo dividimos en dos. Y uno de ellos... Oh, no, mira, van a ir todos juntitos, tío. Van a cargarse a estos. Rasgo valiente. Mantiene el rasgo de valiente. Y estamos hablando de... Kratos. No, sí. Valiente, calmo o ferviente. No. Valiente. Es de todo. Es muy valiente mi Kratos, ¿vale? Aquí vamos a liar la parda en esta batalla. No vamos a dejar aquí títrico sin cabeza, tío. Vamos a ver. Aquí, que vengan todos. Ahí está, otra guerra, venga. ¿Este quién es? Magnum Junior lo miró, ¿vale? Insensible, no, arrogante, compasivo. Compasivo es. Diplomacia, no, y insensible. Intriga, ganancia de temor... Más 25, ganancias de tiranía menos 20, declive del temor, opinión de atracción, opinión de la familia. No, tampoco. Y arrogante, joder, vaya mierda, de prestigio. No, compasivo. Y compasivo es ser bueno, pero luego ser una mierda, ¿verdad? Declive del terror, temor natural menos 15. Intriga menos 2, diplomacia más 2, tío. Pues ya está. Pues no, tráele agua, anda al pobre hombre este. Vamos a ver, vamos a ir a por estos 500. Que también van a ser bastante fáciles de eliminar. No estoy seguro, sigue adelante, tú sigue adelante. Vale. Y aquí ya prácticamente... A ver, bueno, espérate, vamos a ver lo de los prisioneros.
Los prisioneros, a ver si hay alguno que se puede liberar. Este, tú, pagar 100, 10, pues para mí. Este, tú. Por un favor, dice. Si es que si eres un don nadie, tío. ¿Qué polla de favor me vas a hacer tú a mí, tío? Ejecutado. Exigir conversión. Recibir. Y reclutar en todo caso. Mira, ya está. Por lo menos que sirvan para algo, tío. Después tú nada, tío. Otra que no sirve de nada. Tío, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a por los que nos pueden dar dinero. Este. ¿Nos puede dar dinero? No. Pero si es que es un adúltero flagelante, tío. Mierda de personajes, tío. Bueno, venga. Pues sí que tenía este, joder. La virgen, de hecho, a la mierda. Este, a ver. Este es... De Pocahontas... No, de Pocahontas no. De no sé dónde. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Aquí, dice. Y está metido en la... Aquí en prisión, ¿por qué? ¿Lo pone o no? Dice, es un delincuente conocido, lo que permite castigarlo, tirán. Dice, vasallo rebelde, castigos posibles, revocar título, ¿vale? Se rebeló contra mí, castigos posibles, encarcelado, desterrado, ejecutar, revocar título. A ver, todas estas mierdas muchas veces vienen bien. Vienen muy bien, ¿por qué? Porque está fuerte. Está fuerte, es que está muy fuerte. Entonces, bajarle los humos no le viene mal, ¿sabes? Tampoco a este. Entonces, podemos. Pero es que va a ser modificar el pacto feudal, a lo mejor. Podríamos hacerlo. Un acto de tiranía, ¿no? Que entre todas las cosas que ponía, no pone lo de modificar el... Castigos posibles, revocar título. Se reveló... Castigos posibles, vale. Soy rebelde. Encarcelado. Desterrar. Es que le caigo bien, tío. Es que desterrarlo, si a lo mejor si le cayera mal, pues vale. Pero es que ni le caigo mal ni nada, tío. Nada, tío. Nada. Te dejo en la cárcel y cuando me puedas pagar, me pagas, tío. A ver, que tú me puedes pagar, de hecho. Sí, pues yo te pago. Vale, otro. Este de aquí. Dice, es un delincuente conocido, que vasallo rebelde. Y dice que también le caigo bien. Mira, pues mira, por otros 100, yo te libero. Esta va a ser distinto, vale. Entonces, este de aquí, lo mismo, ¿no? Se reveló. Y le caigo bien, mira, por dinero. Toma, voy a ganar ahí una buena pasta. Esta. Ah, no, esta que, ¿por qué está aquí? Pero bueno. Vale, porque esta era... Vale, esta es la antigua, vale. Salir de la prisión. Uf, sí que está. Mira, ejecutarla, tío. Sí, tío, ejecutarla, tío. Sin pensándolo. Qué crueldad, tío. Qué mala persona soy, tío. Qué mala persona soy, tío. Me siento fatal. Este ahorra un poquillo más, anda. Un favor, dice. No. Los favores no existen conmigo. Renunciar derecho. Pues sí. Y reclutada, venga. Tú. Es que no me das nada de dinero, tío. Qué mierda de personajes tengo yo por aquí. 50, perfecto. Uy, espérate. Sí, bueno, sí. Vamos a ver cómo se nos queda la prisión después de todo esto, ¿ya?
A ver, mi nuera Igor ha dado la luz a una hija. Vale, ya está quién es. Mi hijo y heredero jugable. Uy, una hija. Vale. O sea, personaje importante. Escucha dos, ¿no? Patricia, vale, sí, ya tenemos a Patricia. Nada, tenemos a Magnum Junior, a Kratos, a Patricia. Y esta con la K, tío. Con la K. Cristina, tío. Esta se va a llamar Cristina. Hala. A ver, y estos personajes sí que me interesan a mí, por ejemplo, educar vástago. Tu cortesano y rival, sí, como que lo voy a permitir yo. Quita, coño. A ver, alguien que tenga. Nórdico. Este. Ah, suficiente. A ver, y también vamos a ponerle también. Esta ya la pusimos que iba a ser intriga. Y a la chiquitina. Uy, tiene enanismo, tío. Pobre tica. Pues vamos a ponerle aquí erudita. Ten cuidado, dice. Hasta siempre baja. Rescate aceptado. Tacatán, tacatán, tacatán. A ver, estos de aquí, que me interesan mucho. Vamos a ir a por una capital y a por la otra. Sin pérdidas, ¿vale? Ha pagado el rescate. Vamos a ir quitando todo esto. Tarea finalizada. Esto será de encontrar secretos que nada. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Puedo pedir? Sí, pero es que no tiene suficiente dinero, hombre. Si es que tampoco. Y a ver, y entre las personas que podemos aquí encarcelar, no es ninguna esta, ¿verdad? ¿Qué no? Porque si esta es condesa Purir. Y aquí no hay ninguna condesa. No me interesa. Miembro de la familia, tu hija Antonia, tío. Pobre tica Antonia, tío. Es que lo que pasa es que yo ya tengo un jaleo de banderas, tío. Bastante interesante. Es que yo no sé si estos son nuestros ya. Sí, ¿no? Bueno. No, estos no son nuestros, no. Estos están muy aquí. Pues contrae, ¿eh? Con este, hija. A formar un matrimonio ahí en el extranjero, matricial, a ver, no, dice que no. Vale, una hecha. Y mi hermanastro, dice, este. Este sí es nuestro, este sí está dentro de nuestros territorios, sí, esto sí está dentro de nuestros territorios, por lo cual no me interesa. Estos también están dentro de nuestros territorios, que tampoco no interesa. No, estos no, ah, no, pero ya lo hemos ayudado, por lo cual ya son familia, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Cuidado, 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 cuidado. Aquí está. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Están en el límite, tío. No, 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 no. Que si no, no los podemos conquistar. Tú. Uy, ¿dónde estás, tío? A ver, acércate. ¡Ey! Ah, banda, banda. ¿Esto es una banda o qué? Banda Estonia, ¿verdad? Nada, nada. Mira, con esta sí. 19 añicos, mira, aquí sí. Hombre. Sí. Sí. Te voy a poner uno de 32 con 19 añicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hala! Todo el mundo cargado. Todo el mundo contento. Todo el mundo feliz. ¡Hala! Uy, tío, con Polonia, tío. Está fuerte, ¿eh? Polonia está fuerte, el tío. Polonia está fuerte. Y aquí estos están intentando dar por culo. Lo que pasa es que no saben. Que por qué no puedo a estos meterle mano. ¿Por qué, eh? A ver, si no puedo meterle en mano, entonces que vayan aquí a la batalla. ¿Por qué no puedo? Vaya, hombre, otra batalla. Os insto
6.000, 4.000 y 6. Joder, tío. Vale, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer, tío? Dice: os insto a que hagáis honor a nuestra alianza y en mi conquista mordido del gran cacicazo del Irván. Vale, pues ya está. Pues parece ser que sí que van a atacar. Pero es que, tío, atacar a un tío que tiene 7.000 cuando tú tienes 6.000, tío, es meterme a mí en un marrón, ¿sabes? Lo sabes, ¿verdad? Pues lo acepto. No por nada, ¿sabes? Sino porque es que me importa una mierda. Vaya, otra guerra, tío. Esto es lo malo de tener 50.343 alianzas, tío. Y ser un tío que bastante. Que hemos estado mejores, ¿no? Pero. Uf, tío, que es que me agobia, tío. 1.000. 1.500, ojo, cuidado. Contra 7.000. Y un aliado que tiene. Que yo te lo acepto, ¿sabes? Pero que ir no voy a ir. Que lo sepa, vamos. Tío, es que me quieren meter en un marronazo de la hostia, tío. Me quieren meter en un marronazo de la hostia. ¿Qué va, tío? Contra Polonia me voy a meter yo a meter. Es que no tengo ni ganas, ni fuerzas, ni nada de nada, vamos. Es decir, ¿qué panzón de marrones, tío, que me estoy metiendo yo por aquí? Que no tienen nada que ver con todo esto, tío. No. No más que por gusto, ¿sabes? Que no me da a mí la gana. Mira, nada. ¿A quién estaba intentando descubrir aquí secretos, tío? Aquí a esta, ¿no? Pues nada, pues. Tú ahora por este. Ah, por este. A ver si tienen más suerte y le podemos derrocar. A ver, de acuerdo, victoria. Vale, perfecto. Entonces, todo esto ya finiquitado. Vale, vamos a pararlo un segundo. Un consejero ha muerto, tío. Un 19, 24. Ah, vale, porque estos son los vasallos fuertes, tío. Porque tengo ahora tantos vasallos fuertes, tío. Este. ¿Por qué tengo tantos vasallos fuertes dando por culín, tío? Espérate, a ver. Ah, porque lo había metido todo en la cárcel. ¿O qué pasa? No puede ser, ¿no? Prisioneros, vamos a ver los prisioneros. Este, me dan 10, pues 10. Tú, me das 10. Ahora ya cuando salga me lo das. 25. Tío, tengo mucho. 72, no. Tío, qué follón, tío. Quiero liberar la cárcel. Vamos a ver. Soldado. ¿Qué batalla me merece más la pena? Atacante. En lo que yo estoy en atacante debería de servir más que otra cosa, ¿vale? Bueno, este tiene bastante aliado al final, ¿eh? Este tiene. Bueno, son aliados cutres, ¿no? Creo. Son aliados muy cutres, tío. Soy yo el único que está dando aquí la del callo y la fuerza. Vale, entonces, ¿estos quiénes son? A ver. Están aquí. Por el reino de Polonia. Ostras, tío. Estos son los fuertes, tío. Entonces, este hombre. Este hombre. ¿Qué es? Ah, se está subyugando, ¿no? Se está ahí como los derechos de sobre el reino. No, 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 estoy intentando conquistar, ¿eh? Lo estoy intentando conquistar. Qué guay. Pero eso es un problema para él, ¿no? No, bueno, es un problema para mí. Es un problema para mí. Porque vamos a ver. Este no es nadie, ¿no? No. No es nadie. Pero sin embargo, vuestra heredera la habéis casado con mi hermanastro, ¿vale? Eso sí me interesa. Que es vuestra heredera, de hecho, vale, perfecto. Entonces, si nos vamos para atrás y vemos vuestras edades, 23 y 42.
Todas son féminas. No estás embarazada. Hombre, pues mira, pues ¿qué quieres que te diga? Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Pero no por nada, sino porque realmente, si vencemos a Polonia y ella se convierte en la reina de Polonia, mi hermanastro algún día heredará Polonia. Ojo, mi hermanastro reinará sobre Polonia. Entonces, hombre, quiera o no quiera, no, hombre. Un grandísimo emperador y luego un rey de Polonia, pues por aquí ayuda bastante, ¿no? Sí. Nos vamos a meter por aquí, ¿eh? Yo creo que sí nos vamos a meter al final. Entonces, vamos a ir conquistando poco a poco. ¿Qué os parece? A ver, por aquí. Esto que son dos tierras apartes. Vamos a ver. Esto y esto. Pues vamos a ir. No, vamos a ir a la capital, yo creo, ¿eh? Va, vamos a ir a la cabeza. Vamos a ir a por su ejército. Vamos a ir a por la capital. Vamos a hacerles daño, ¿eh? Vamos a intentar hacerles daño. Pero eso ocurrirá en el próximo capítulo. Chicos, hasta luego y espero que os esté gustando. Hasta luego, chao.